el 12 del Colosenses 2, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Porque aquí bajamos a esta sepultura. Nos metieron debajo del agua. El ser queda completo y sale de muerte a resurrección. Porque aquí en estas aguas tú tomas el nombre. El nombre con el cual podemos ir a orar. Tú vas, te inclinas y dices: Señor, vengo bajo tu nombre. Vengo bajo el nombre del Señor Jesucristo. Mira, Señor, te quiero decir, estos demonios me están atormentando. Sácalo de mí, Señor. Usted no puede ir a orar en el nombre del pastor, o en el nombre de los diáconos, o en el nombre de la iglesia. No le sirve de nada, mi hermano. Para eso es que somos sepultados con él. Porque vamos a doblar nuestra rodilla y vamos a confesar y reconocemos que Él es nuestro pastor, el Espíritu Santo. Vamos y oramos. Vengo bajo tu nombre. Tú dijiste en tu palabra esto, Señor, y esto que está en tu palabra no se está cumpliendo en mí. Si es fácil, mi hermano. Dijo su siervo en el mensaje de señal: venimos aquí y aplicamos la señal. ¿Y cómo vamos a aplicar la señal? Aplicándola bajo el nombre en el cual fuimos sepultados. Usted no viene confiando en su habilidad, no viene confiando en su astucia, viene confiando en el único que lo puede hacerlo. Por eso que muchos creyentes no obtienen victoria, porque cuando van a orar se quedan dormidos, le da sueño, son malos para orar, son malos para doblar la rodilla. Son creyentes de sillones, son creyentes de cama. Son creyentes de salones, pero no son creyentes que les salgan callos. Son creyentes intelectuales, pero no creyentes de sacrificio. No pueden estar orando una hora. No pueden estar orando una hora porque se aburren. No pueden estar orando una hora porque estos creyentes, mi hermano, le da sueño. No pueden estar orando una hora porque el diablo viene y los bombardea y no saben lo que están haciendo. Porque ellos cuando van a orar, no aplican el nombre que es sobre todo nombre. Cada hermano que va a orar debe orar en el nombre del Señor Jesucristo. Necesito que tú me cambies, Señor. Necesito que tú me des fuerza. Amén. Pero tú no puedes orar en el nombre del pastor porque el pastor no te va a salvar, mi hermano. No puede orar en nombre del diácono porque el diácono no te ha, es solamente ponerte en regla, en orden. Pero si tú oras, mi hermano, amén, en el nombre de nuestro Redentor, amén, si tú oras en el nombre de nuestro pariente, amén, que Él derramó vida por ti y por mí, tu vida va a cambiar, mi hermano.
Entonces su siervo dice en el mensaje de la señal, cuando venimos aquí a orar, venimos a orar bajo el nombre. Y pasamos al altar. Un día voy a predicar sobre el altar, porque hay algo muy especial. Gloria a Dios. Amén. Porque el creyente verdadero, mi hermano, tiene que saber lo que está haciendo. Si va a la iglesia, yo no quiero llegar a la iglesia, sentarme y ponerme a mirar para todos lados, por favor. Yo no vengo a la iglesia para mirar para todos lados. Yo vengo a la iglesia para encontrarme con Él. Yo no vengo a mirar a hermano Flores cómo anda vestido, mi hermano. Amén. Venimos aquí a este lugar, mi hermano, porque queremos, mi hermano, ser victoriosos. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, cuando yo voy a orar, tengo que saber ante quién voy a doblar la rodilla. Porque la palabra de Dios dice que ante mí se doblará toda rodilla. Dice, y toda lengua. Y toda lengua confesará a Dios. Romano, perdón, Hebreos 12 dice, las rodillas paralizadas. A ver, Romanos 12, ni me cambia el mensaje, no tengo ningún problema. Es Señor que quiere reprendernos. O enseñarnos a algunos que no sabemos. A los que ya saben, no se les puede enseñar nada. Oh, misericordia, Dios mío, te necesito, Padre, ayúdenos, Señor. Digno eres, Padre. Gloria a Dios. Hebreos 12. Voy a leer del 3 para que entremos más en serio. Yo creo que esta escritura debe ser un par de años que no la he tomado. Y esta mañana, bueno, Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, ¿cuántos queremos ir ahora a orar? Amén, amén. Doblar nuestras rodillas. Y decir, vengo bajo tu nombre. Amén. Bajo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No, que usted vaya y sí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se ha fijado usted que muchos creyentes no oran más de 10 minutos y ya están durmiendo? Antes de 10 minutos ya están desmayando. No digo todos. Hay algunos aquí. Oh, misericordia, Dios mío, ayúdanos. Que necesitan esta mañana que oremos por amén, ellos. Amén. Para que Dios los saque de ahí. Amén. Los saque del colchón de pluma. Amén. Los saque del colchón de agua. Amén. A mí en Estados Unidos yo dormía en colchones de agua, hermano. Y se ha patado al lado. Y el cuerpo se. ¡Uy! Oh, lo más rico que hay, mi hermano. Pero también aquí en Chile tuve colchones de doctora. Bendito eres, oh rey. Del macho, de la doctora sale una pelusa y se saca todo eso y se hacen colchones. Son duros, mi hermano. Es más blando dormir en paja de trigo que en este asunto de los machos. Ah, ojalá Dios nos ayude. Amén. Entonces hay creyentes a veces aquí
mi hermano, que están acostumbrados, hoy día le ha dado buenas camas, buenos sillones, y no oran. Y sus rodillas están más blancas que nunca. No hay callo en la rodilla. Segundo, hay creyentes aquí, mi hermano, que se han puesto tan cómodos, mi hermano, que ya no oran como dijo el profeta de esta edad y alguna escritura, que él se levantaba antes que amaneciera a orar. Hay creyentes aquí, mi hermano, lo digo con seguridad, que son malos para ayunar. Sabiendo que hay cosas en ellos que tienen que vencer. Y dice, ah, Señor, los matan. Pero ¿qué estás haciendo tú? Si un creyente tiene algo que vencer, luego va a orar, no se va a levantar a los 10 minutos. Dice su siervo en el mensaje, escuchar su voz. Quizás ese creyente vaya a estar 5 horas orando. Dice, y en esas 5 horas el diablo viene y le habla a la mente y no lo deja. Dice, levántese y vuelva al otro día y siga orando. Pero hoy día hemos caído en el costumbrismo. No, que ora el pastor nomás. Bueno, entonces yo me iré solo. Gloria a Dios. Y lo demás que los parta un rayo. No, mi hermano. La salvación es individual. Tú tienes derecho. Si eres propiedad del Dios viviente, tú vas a acatar la palabra. Y ya no vas a orar 10 minutos, mi hermano. Pero hay creyentes, mi hermano, que por cualquier cosa desmayan. Por cualquier cosa se sienten menospreciados. Por cualquier cosa se enojan. Por cualquier cosa estallan. Por cualquier cosa no vienen a la reunión. Por cualquier cosa se enojan conmigo, se enojan con el diácono. No tienen soporte cristiano, mi hermano. Oh, ¿cómo estuvo? Ya estamos mejor, ya ves. Porque esos creyentes no saben lo que es orar en el nombre de Jesucristo. Puede ser que cualquier cosa los desmaya. Cualquier cosa los ofende. Cualquier cosa los saca afuera. Cualquier cosa se enojan. Ojalá que aquí no haya ni uno. Pero si hubiera uno, por ese uno, hay que darle duro. Pero por los aplausos veo que hay más de uno. Amén. Amén. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tenemos vecinos fregados, nos aburrimos, nos sentimos decepcionados. Si tenemos un patrón fregado que no nos paga, nos sentimos ofendidos. Si tomamos una micro y al bajar nos apretó, no hallamos la hora de ir adelante a pelear con él. Somos más creyentes carnales que espirituales.
Si alguien nos pasa allá del auto o nos raya el auto, uy, a cómo estallamos, mi hermano. Si alguien nos roba, nos enojamos. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Amén. Oh, Dios nos ayuda. ¿Sabe lo que usted es trabajar? Y la sangre que brote, que aunque usted no quiere que brota, brota la sangre. Y cuando usted ha tenido problemas y esa sangre brota, no quiere que brote. Hasta que la sangre. Sí, Señor, amén. Hasta que no tengamos nada de sí mismo. Amén, amén. Él sudó. Amén. Botó cada gota de sangre en su mente. Así, mi Dios. Amén. Botó cada gota de sangre en sus piernas clavado. Amén, mi Dios. Cada gota de sangre atravesándole sus tendones, las manos. Y más encima, cuando le querían quebrar su hueso, el varón romano tomó la lanza y la entró al costado. Y salió. Y estaba tan. Se separó el agua de la sangre. Amén. Que dicen los estadistas alemanes que es la muerte más atroz que puede tener una persona. El sufrimiento más duro. Que el agua se separe de la sangre. Y usted y yo no hemos considerado ni hemos tenido un así, dice el Señor. Porque somos malos para hablar. Amén, amén. Dice su siervo en otro mensaje. ¿Sabe usted? Dice, ¿por qué hay gente que no recibe el Espíritu Santo? Dice, porque no son serios con Dios. Serios con Dios. Porque dice, Dios está más interesado en dártelo que tú recibirlo. Aquí lo tengo en tu apunte que tengo anotado. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Mire. Y nos damos cuenta. A ver si es. No, al mensaje, ¿quién iremos? Dice, ellos dicen que la vida empieza a los 40. Eso es una mentira. La vida empieza en el altar. Cuando el creyente viene y se arrepiente. Cuando el creyente viene aquí y viene a orar. No viene el día miércoles a orar 10 minutos y se sienta en la banca. No viene aquí a la iglesia a orar 5 minutos y se sienta en la banca. Viene a orar 3 cuartos de hora, 40 minutos, 50 minutos, o hasta que el hermano. Y el otro no viene cuando ya se terminó la oración, ahí aparece. No, no, no. Ellos dicen que la vida empieza a los 40. Eso es una mentira. La vida empieza en el altar. Allí es donde empieza la vida. La verdad, Rey, la verdad. ¿Cuánto quieren tener vida? La vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Cuando ustedes vienen a Jesucristo. Toda promesa de ustedes. Amén. Todo de ustedes. Amén. Es para ustedes. Amén. Quizá ustedes no lo han investigado.
Quizá ustedes no lo han buscado para darse cuenta si la promesa es para ustedes. Ustedes no pueden venir y recibir el Espíritu Santo a menos que realmente crean que los van a recibir. Porque ese creyente voy a ir por... No, tiene que creer que lo va a recibir. Ese creyente tiene que saber que esa porción es mía. No es para mi hermano, es para mí. Esa persona sabe que cuando viene a orar, sabe que si uno recibe, no recibe respuesta, va a andar en el aire. La mejor respuesta la obtenemos nosotros cuando oramos. Bueno, Dios está más ansioso que ustedes recibirlo, que lo que ustedes están por recibirlo, más ansioso. Él quiere que ustedes lo reciban. Es de ustedes. En otras palabras, el Espíritu Santo es para ti y para mí. Es su propiedad personal. La parte del Espíritu Santo es una parte, una propiedad personal de Dios y quiere dártela a ti. Porque sabe que si no tienes esa propiedad de Él, tú no vas a vencer. Tú vas a ser siempre muriendo, mi hermano. Siempre pensando a cosas negativas. Pero cuando tú recibes lo de Dios, te cambia. Te cambia tu mente. Por eso que nos dice, ya vamos a seguir leyendo Hebreo, pero mire usted lo que dice Romanos. Gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos 12. Vea la Biblia. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted y yo somos corderos esta mañana. Estamos presentando nuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Amén. Santo. Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el verdadero culto que estamos celebrando aquí esta mañana? Que nuestros cuerpos estén en sacrificio vivo. Amén. Amén. Dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo va a obtener usted una buena voluntad agradable y perfecta si en esta carne nunca lo vamos a tenerla? La única manera que podemos tenerla es que, Señor, derrámate. Cautívame. Renuncio mi vida, Señor. Pero quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Él quiere que ustedes lo reciban. Es de ustedes, es su propiedad personal. Él envió a Jesús para morir, para que pudiera traerlo a sí mismo, para que Él pudiera traerlo a sí mismo, para que Él pudiera tener algo que lo adorara. Usted, la única manera que lo pueda adorarlo es que lo tenga Él. Porque Él busca verdaderos adoradores.
que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo va a adorar a Dios? Si no va, pues quizá va a adorar la selección, va a adorar la televisión, va a adorar un banquete, va a adorar una comida. Pero al verdadero que debemos adorar es a Dios, mi hermano. Estar sentado aquí en su palabra no los cansa, mi hermano. Si no, nos trae alegría. Pero el carnal ya quiere irse, mi hermano. El Esaú carnal quiere irse. Porque el carnal todo le aburre. Hasta su esposa lo tiene aburrido. Hasta sus hijos lo tienen aburrido. Ni él mismo se soporta. Ya no le gustó mucho. Él mismo se cuesta que es un diablo. Ni él se soporta. Es vinagre, cara de palo. Anda con puro ajenjo en la cara. ¿Y sabe lo que es el ajenjo? Es amargo. Cuando la persona tiene fiebre, usted toma el ajenjo en agua helada, lo refriega bien, refregado, y después se lo toma. Uy, es amargo. Es como el natre. Y así algunos estamos aquí en reunión con una cara de amargura. Dios saque el ajenjo. Amén. Él envió a Jesús para morir, para que Él pudiera traerlo a sí mismo, para que Él pudiera tener algo que lo adorara a Él. Esta mañana estamos aquí para adorarlo a Él. Cuando Él era Hela o Elohim, Él estaba solo, pero en Él había atributos. Y esos atributos eran de ser Padre, esos atributos eran de ser Dios, eran de ser adorado, eran de ser un sanador, eran de ser un salvador. Y todas esas cosas, su vida despliega sus atributos. Tan pronto que usted viene a Él, usted llega a ser su hijo y usted lo adora a Él. Si alguien en la calle le dice que tú eres un canuto, no lo ofenda a usted. Usted sabe que esa persona no sabe lo que está hablando. Y usted sigue. Usted no le dan deseo de darle una porra. No, lo deja de lado. No lo ofende. Usted sabe a quién está adorando. Eso es lo que realmente debe hacer para que él para lo que Él lo creó, a usted quisiera. Su propósito aquí es para adorar a Dios. Yo le propongo algo a usted esta mañana y le digo esta verdad, y ustedes, si estoy equivocado, me perdón. Si los ponemos a cantar, mi hermano, y a tocar las palmas, y el otro está ahí, ¿qué espíritu? Un espíritu negativo. Una atmósfera de muerte. Y lo mira y en serio, hermano. Pero si esa persona, dice su siervo el profeta en otro mensaje, si esa persona fuera al estadio, y de repente, mi hermano, bueno, a mí me gusta Colo Colo, marca un gol, Caselli, mi hermano, bueno, es que le gusta la gula. No se me enoje. Amén. Yo fui dos veces al estadio. Y vi que todas las partes. ¡Ah! Y aunque usted quiera estar así, no puede.
hay una atmósfera. Y dice el profeta, y usted es creador de atmósfera. Yo cuando voy a jugar tenis y hago puntos buenos, ¿cierto, hermano? Grito, ¡ah! ¡Gracias, Pai! Me tengo que callar un poco. Porque uno se alegra, uno sabe que hay puntos que no, era imposible que lo hiciera. Y le salen, pues, hermano. ¿Cómo lo hace alegrarme, hermano? Amén. Amén. Quizás yo sea uno de los más gritones en cuanto a veces cuando ando contento, mi hermano. Y salen cosas, hermano, ¿cuánto? Usted sabe que hay cosas que es imposible que usted la haga. Y le salió, mi hermano. Oh, le da alegría. Y a veces los hermanos me dicen, no me saque el padre, que lo leíto tranquilito. Pues yo tenía un dicho antes, mi hermano. Ningún incircunciso gana un hijo al rey. Y dígame que no es verdad, mi hermano. Ningún incircunciso puede ganar a un hijo al rey. Oh. Yo le decía al hermano Salina cuando andaba con él manejando, y va a aguantar que ese circunciso lo pase. Le dije, ¡púngale, Sharon! Y él andaba en un fito, mi siempre, hermano, imagínate. Y los otros pasaban, ¡pum! Pero quizá el hermano Salina se sentía un poquito, no, hermano, sí, sí. Y a veces llegamos a lugares sin aceite, el motor, y no se fundió. A veces llegamos sin benzina, hermano. Bueno, pues Dios, pues más. Cuando vino el 75, el hermano Coleman y el hermano, parece que fue él, el hermano, y lo llevaron para el sur, y llegó el hermano sin aceite, hermano, motor. Le cayó todo el aceite. Y no se fundió el motor, hermano. Mire cómo Dios hace. Dios es real. Dios es verdadero. Él quiere, si usted es un atributo de Él, si usted es parte de su propiedad, es parte de su creación, usted sin que yo le diga nada, usted adorará. Si usted es parte de su creación, sin que yo le diga nada, yo sé que usted va a ser un creyente, como dice a mí el hermano Julio. Recuerde, hermano Flores, a las 2 de la mañana estoy orando por usted. Y yo no creo que él esté mintiendo. Porque sea como las 3 a la pega. Amén. Usted tiene que saber lo que está haciendo. Pero ahora le hago la pregunta, ¿cuánto oran por todos los hermanos de la iglesia aquí? Gloria a Dios, bendito su nombre, Rey. Mínimo es una hora por los puros hermanos. ¿Y qué es ese creyente que ora 5 minutos, 10 minutos? Sino ora por los suyos con oración de creyente, ¿cómo va a orar por los de su familia para que los convierta? Porque nosotros somos la verdadera familia. ¿Y cómo va a desear que su familia entre? Si aquí somos, hay, ponga 200 hermanos. Y los 200 hermanos
Mínimo, yo le digo, se lo digo con toda seguridad, mínimo es una hora. Entonces, ¿cuánto usted ora por su familia? Que son 10, son 12. ¿Cuántas rodillas hay o cuántos callos han salido? El problema es que hoy día los creyentes, la comodidad nos está echando a perder. Amén. Vamos ahora a Hebreos 12. No sé si esa es la hora, hermano. 1:15. Serían 2:15. 12:20. Y se fue la hora, hermano. Y yo estoy aquí con ánimo. Oiga, puedo estar una hora y media más aquí, mi hermano. ¿Qué voy a hacer, Señor? Amén. ¿Qué escritura estaba leyendo, hermano? Hebreos 12. Amén. Gloria a Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Mire, ni desmayes. Ni me pongas cara fea. Ni desmayes, amén, cuando eres reprendido por él. Amén. Yo le aseguro esta mañana que no soy yo el que estoy aquí, mi hermano. Porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y aquí llegué al verso que quería llegar. ¿Ve? Por lo cual, levantad las manos caídas. Amén. Nos faltan muchos metodistas, muchos pentecostales a nosotros. No tome eso como una algo bueno. Amén. Su siervo dijo en un mensaje: tres clases creyentes levantamos nuestras manos. Amén. En señal de rendición. Amén.
Enseñar que no tenemos nada oculto. Enseñar que queremos que Él nos mire. Dice, y allá Dios permitió que cuando Moisés estaba perdiendo la guerra, se acercaron dos hermanos y le levantaron la mano y empezaron a retroceder los otros. Dice, y hoy Jesucristo fue crucificado con las manos arriba para nunca perder ni una batalla. Oh. Y hoy los creyentes tienen miedo de levantar las manos. El hermano dice, levantemos nuestras manos, hermano. No, algunos no levantan todo. Oh, entonces no todos son creyentes, pues. Amén. Amén. Porque la Biblia dice, mi hermano, levantad las manos caídas. Oh, quiere decir que cuando usted va a su casa a orar o llega aquí, nunca levanta las manos, por mí. Bendito Dios, digno eres, Padre. Está igual que un chiste que me contó un hermano por allá por el año 78. Que un boxeador nunca había ganado una pelea, mi hermano, en 15 años. Y cuando le levantaron las manos tenía este asunto de la araña, ¿cómo se llama? De la araña. Así estaremos algunos. La verdad, Rey, misericordia, ayúdenos, Padre, ayúdenos, Señor. Oh, que Dios nos ayude. Ayúdenos, fortalécenos. Amén. No, que no levanto mis manos porque me canso, me duelen los hombros. ¿Y cuándo se va a estar ejercitando? Ah, no toque las manos porque le duelen los dedos. Oh, tiene mil excusas este creyente. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Dice la iglesia que estaba fría. Y era el más frío él. A todos lo encuentra frío, pero no es el más frío él. Porque él no hizo nada para que Dios hiciera algo. Él se puso a criticar en vez de orar. No ayudó nada al devocionalista para que saliera de ese peso. Porque él era un diablo más ahí. O una diabla más. Oh, que estoy contento esta mañana. Amén. Amén, le da gracia. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Que siempre tenemos excusa para no doblar las rodillas. Y entre menos las doblan, más se van paralizando. Amén. Pues si usted se esfuerza, mira que te mando que te esfuerce. Y quizá usted no pueda doblar, pero si toma y se baja, y Dios lo va a mirar, que usted hay un esfuerzo y ya no es una comodidad. Dios va a mirar que en usted hay un sacrificio. Pero si Dios no ve ni un sacrificio en este cordero, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén.
y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Entonces esta mañana, ¿cuántos queremos ser sanados? El gran sanador está aquí. Quizás mis rodillas necesitan ser sanadas. Quizás mis brazos necesitan ser sanados. Quizás me he puesto un criticón de las tres glorias a Dios, pero ¿cuántas le das tú? No le das ni una, mamá. Amén. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ah, oiga, esto tiene para rato. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Dice más, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Cuando hay una amargura y vas tú de la cuenta a otro y ese otro no está bien, lo vas contaminando. Y ese otro lo vas contaminando. Y tú estás sembrando. Porque no sabes soportar la batalla. Cuando una mujer no tiene el Espíritu Santo y habla mal de su esposo, y luego le habla una, le habla otra, pero ella nunca tiene la capacidad de orar, de callar y de esperar. Amén, mi Dios. La amargura la hace brotar. Amén, amén. Saca todo demonio, Jesucristo. Cuando el hermano, ay, 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 ay. Cuando el hermano es carnal, empieza a hablar de su esposa, le habla a uno, le habla a otro, y quiere hacerle ver a todo que su esposa es la más mala. Vaya tocando musiquita, mi hermano, para no alargarme tanto. Y el que está sembrando amargura, el que está brotando amargura, es el mismo. Porque no conoce su posición. Oh, qué triste la condición de este varón. ¿Pero cree esta mañana que Dios lo hará libre? ¡Mirad bien! Usted y yo debemos mirar bien antes de hablar algo. O sea, ¿quién tenemos a nuestro lado? ¿Quién? Hablar bien. ¿Quién tenemos al frente? ¿Quién tenemos al lado? ¿Quién nos está escuchando? Mire bien. Ayúdenos, mi Dios. Es una orden. Porque mi palabra, si va con amargura, va a traer más amargura en ese, el otro. Una discrepancia que esté mal en mí va a ganar mal a uno o a otro. Amén.
Mirad bien. No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Que brotando, ¿ve? Alguna raíz de amargura os estorbe. Amén. Y por ella muchos sean contaminados. Y cuando hay amargura en mí, en ti, empezamos a... Y no tenemos la fuerza para ir a orar. Señor, vengo bajo tu nombre. Vengo bajo el nombre del Señor Jesucristo. Mira, estaba la amargura en mi vida. Me siento mal. El creyente debía de primero ponerse a orar. Y si es una amargura contra mí, no vaya y se la cuente al hermano, al otro. Y con quién debe hablar, no lo habla. Más encima es cobarde. La Biblia dice en Mateo 18, dice que debemos ir a la persona. Hablar a la persona. No hable a los demás, mi hermano. Pero ese que está sembrando amargura, ¿hablaste con él? No, dice no. Y habló. Miente, te voy a decir. ¿Y sabe por qué no se siente redargüido? Porque él ve dentro de la estructura de la iglesia un solo espíritu. No ve los dos. La verdad, Rey. Ahí está el problema. Bendito Dios. Por eso que esa persona nunca va a reconocer que habló mal. Porque él cree que está bien. Y está mal. ¿Crees que Dios puede traer sanidad, mi hermano? Dios, el gran sanador, está aquí, mi hermano. ¿Cuántos quieren retar ese demonio, mi hermano? Y echarlo fuera, mi hermano, esta mañana. Nos ponemos de pie, mi hermano. Gracias, Señor. Dele gracias. Queremos soportar tu disciplina. Queremos quedarnos con tu palabra. Queremos, Señor Jesús, esta mañana sea una mañana de victoria para mí, Padre. Sea una mañana de victoria en la cual podamos ver, entender que estamos cenando contigo, Padre. En el cual tú me estás dando discernimiento, Padre. Que dentro de mí, Señor, hay dos vidas. Y quiero yo alimentar más una que la otra. Señor, ven a la escena, Padre. Ven sobre este pueblo que tienes aquí, Padre. Todos estos hermanos y hermanas que esta mañana han podido soportarme aquí por 2 horas quizás, o 1 hora y media. Por todos los hermanos que están a través del internet oyendo. A veces hay 70, a veces hay 90, hay 120, a veces hay 150 conectados en la red. Te pedimos, Padre, esta hora, no nos dejes, Señor. Levanta hermanos de oración. Levanta hermanos consagrados. Levanta hermanos con nuestros labios cosidos. Para no causar amargura a ningún hermano, a ninguna hermana.
que ellos tengan soporte cristiano, tengan el soporte de verdaderos creyentes parados en tu palabra. Señor, ven esta mañana, Padre, ven a mi corazón, ven a nuestras vidas, Señor. No queremos ser hipócritas, queremos ser verdaderos creyentes. Te amamos, te bendecimos. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra. Oh, aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Pero los que estamos aquí, démosle gracias, mi hermano. Démosle la gloria, démosle la alabanza. Que no haya nada, nada que nos saque fuera. Te pedimos esta mañana por tu hermana Juanita, que está operada. Dale tu gracia, Padre. Dale tú la sabiduría. Dale tú la paciencia, Señor, para que ella pueda hacer caso al régimen del médico, Padre. Y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano y hermana que aquí esta mañana reconocemos que hay cosas que no están bien en nosotros. Oh, podamos llegar a ser una iglesia unánime, deseando lo mismo, pensando lo mismo. De saber que si tú no vienes a la escena no somos nada, de saber que si tu poder no viene aquí no somos nada, Señor. Pero te doy gracias porque tú siempre nos llega a tiempo. Gracias, Padre. No permitas que la comodidad, Padre, no permita, Señor, que la buena casa, el buen living, la buena cama o el buen auto, Señor, nos transforme en personas cómodas. Y hemos perdido nuestro objetivo, Señor. Vinimos sin auto, vinimos sin casa, vinimos sin ropa a este mundo. No trajimos nada. Por eso que la expresión de nuestro hermano Job no da fuerza: desnudo vine, desnudo me voy. Gracias, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Oh, alábele, alábele, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Somos propiedad del Dios viviente. Somos tu propiedad, Señor. Somos tus atributos. Somos tu escogencia.
Oh, gracias. Amén. Cantemos, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre.
nuestro hermanito que quiere presentar su guagua, un niño. A nuestro hermanito que es Mario Jesús Basier. Algo así. Aleluya. Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos bendiga. Está el matrimonio. Amén, amén. Ay, hermano Mario. Hermano Mario. La escritura dice en Mateo, en Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que lo tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. ¿Cuál es su nombre? Ah, Mario Jesús. ¿Y esto? Debe lo mismo. Tiene hambre, ¿verdad? Padre, te damos las gracias. Ayuda a mi hermano Mario, su esposa que están aquí presente, que tu Santo Espíritu sea bajando sobre él, para que le des tú la fuerza para cuidar y criar este niño, Padre, y que sea tu gracia bajando por él. Y ahora, Padre, venimos bajo la autoridad de tu palabra, presentando a tu hermanito Mario Jesús, creyendo que para ti no hay nada imposible. Que tú lo cuides, tú lo protejas de todo espíritu contrario a tu palabra. Sea tu gracia bajando con él, Padre. Tu Espíritu Santo obrando en su vida. Señor, cuídalo de todo demonio, de toda potestad. Y que nunca le falte nada, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Terminó. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar para retirarnos. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos, Señor, agradecidos de que tú a esta pareja le has dado un niño más. En la gracia tuya, la misericordia tuya. Y que tu amparo y tu fortaleza vaya siempre con ellos. Ahora nosotros te damos las gracias porque hasta aquí nos has cuidado, nos has protegido. Y podemos decirte gracias, Señor, porque contigo somos más que vencedores. Nos sentimos agradecidos, muy agradecidos, Padre, porque tu palabra ha venido para disciplinarnos, tu palabra ha venido para corregirnos. Tu palabra ha venido para enderezarnos. Te amamos, te bendecimos, porque tu casa tiene que ser limpia, adornada, Padre, para poder vivir una vida de santificados, Padre. Te amamos, te bendecimos y rogamos que cada hermano que ya se ha retirado y los hermanos que estamos presentes podamos decirte gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, porque podemos decirte contigo somos más que vencedores.
Señor, te doy gracias porque esta mañana tú me has dado fuerza para predicar tu palabra. Has sacado todo achaque de mí, Padre, y no me he dado ni cuenta cómo ha pasado la hora, cómo ha pasado el tiempo. Yo creo que mi hermano y mi hermana había una necesidad tuya, Padre. Hermanos y hermanas aquí en este lugar quizás venían clamando, deseando que tú le hablaras, Señor. Y tú no has hablado, Padre. Así que te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres un Dios rico y grande en misericordia. Aleluya. Amén. Gracias. Te entrego este pueblo en tus manos. Sé tú dirigiéndole como pastor y obispo de la manada, Padre. Está en tus manos. Tú sabes, Señor, lo que está en sus corazones, lo que está en sus mentes. Tú eres el Dios que los guiará, los cuidará, Padre. Y ahora, Señor, al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Nos quedemos en el centro de tu palabra. Todo lo entregamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso a él, mi hermano. Amén. Y salude a su hermano y a su hermana. Y nos vamos cantando, mi hermano, a él. Contento, mi hermano. Salúdense ahí, hermano, no tengan vergüenza. Amén.